You are watching our current reality, the truth unashamed, unafraid. Complacer al Padre si tú estás en la carne, porque a que adoran al Padre tiene que adorarle en espíritu y en verdad. A que adoran al Padre hay que hacerlo de la manera que lo complace a Él, no a tu manera. No lo que te dice la iglesia católica, los sacerdotes, no es pagando cierto dinero de vez en cuando. No hay un purgatorio. La Biblia dice que es apuntado el hombre murió una vez, entonces el juicio. Dama y caballero, yo lo vengo a decirle a usted, si tú mueres hoy, ¿qué será de tu alma? Si tú mueres hoy sin Jesucristo, yo vengo a decirle, si tú mueres en tu pecado, irás al lado del fuego que quema con fuego y azufre. Y estamos aquí para demostrarle otro camino. Y ese camino se llama Jesús. Porque Jesús dijo en Juan 14:6 que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie verá al Padre si no es por mí. Dama caballero, hay un amor que es indescriptible y es el amor de Dios. Haciendo pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Así demostró su amor nuestro Dios, que Él vino, Él dejó su gloria. Él siendo Dios, tomó esa naturaleza de carne y vino aquí. Porque el precio del pecado es muerte, pero el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es el pecado cuando Adán y Eva comió en el jardín, que desobedeció a Dios. Dios le dice, si tú comes de este árbol, seguramente morirás. Bueno, ellos comieron y siguieron viviendo, pero esa relación, eso en lo espiritual que tenía esa relación con Dios y el hombre se murió. Pero Cristo vino para renovar esa relación y hoy tú puedes tener una relación con el Dios vivo, porque nuestro Dios habla. Cuando tú oras, Él te escucha. Él mira todo lo que tú haces. Amén, aleluya. Y Él vino en forma humana para enseñarnos cómo debemos de vivir, que debemos de perdonar a nuestros hermanos, que la riqueza en este mundo no es eterno, pero nuestro Dios es eterno, de eternidad a eternidad. Él siempre será Dios. Y yo vengo a decirle, si tú mueres hoy, ¿a dónde irás? Porque el infierno es un lugar que de lamento, de tormento, donde el gusano no muere. Ese fuego que arde para la eternidad y no va a haber una salida. Es allí para siempre. Pero Cristo, Dios no quiere que tú vayas allí, porque Dios no hizo el infierno para el hombre. Él hizo el infierno para Satanás y sus ángeles caídos. Pero si tú no quieres agradar a Dios, si no quieres vivir para Dios, nosotros tenemos una alma que es eterno. Si no quieres estar con Dios en los cielos, bueno, al infierno entonces. Pero no es la voluntad de Dios que tú vayas allá. La Biblia habla, cuando un pecador se arrepiente, que hay miles de ángeles que se gozan, porque ellos saben que ese lugar es terrible. Cristo vino para dejar, Él es el buen pastor que dio su vida para la vida del for the sheep, las ovejas. Él dio su vida por ella y Él dejó las 99 por una. Dama caballero, tú puedes ser esa una oveja que Cristo está buscando. No hay paz en este mundo. Cristo da una paz no como el mundo lo hará, porque esa paz es falsa. La paz de Jesús es eterno, porque la Biblia describe a Jesús como el Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de paz. Y si tú estás buscando una paz, ven a Jesús. Porque en el mundo tú puedes seguir tomando, pero tu vida va a tener esa depresión.
Cristo es la agua de agua vida. Si tú tomas de él, como la mujer samaritana que ella iba al pozo para seguir buscando agua. Y nosotros sabemos que el cuerpo humano bebemos agua y más luego tenemos sed. Bebemos agua y tenemos sed. Pero si tú tienes Jesús, Él te da una satisfacción de la alma que es espiritual, que es eterno. Él es el pan de vida. El que viene a Él nunca tendrá hambre. El que pone su confianza en Él nunca tendrá sed. La Biblia nos explica que el injusto no heredará el reino de los cielos. Aleluya. Primero de Corintios. Corintios. Aleluya. La Biblia nos enseña en este libro: no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios. No heredes ni los fornicarios que tienen relaciones sexuales antes que se casen. Porque es malo, porque Dios quiere que el hombre y la mujer venga y sean uno. Teniendo relaciones sexuales fuera de casamiento puede traer enfermedades, trae lamento de corazón. Pero cuando uno viene junto, eso es algo que Dios pone junto. Que si Dios lo pone junto, no hay un hombre que lo puede separar. Y no, ni los idolatrías. Gente que adoran falsos dioses, pero no necesariamente tiene que ser falsos dioses. Puede ser el trabajo. Si tú pones algo sobre Dios, si tú pones, bueno, los football games, you skip. Que tú pones, tú faltas a la iglesia. Oh, pastor, no voy a ir el domingo al culto, voy a ir a ver el Super Bowl, voy a ir al mall, pastor, voy a hacer laundry, tengo que hacer esto. Si estás poniendo algo encima de Dios, eso es idolatría. Ni los adulterios, gente que están teniendo relaciones sexuales con otra persona haciendo casado. Pero Jesús vino hablar del corazón, va más profundo. Jesús dice: si tú miras a una mujer con intenciones sexuales, has pecado, has cometido adulterio en tu corazón. Ni los afemeninos, que los varones se están poniendo maquillaje, los varones se están poniendo ropa de mujeres, y en reversa, que las mujeres se están pareciendo como hombres. Hay a veces que está caminando y tú ves alguien con pelo largo y piensa que es una mujer, pero ve la cara y es un hombre. Ni lo que echan con varones. Esto es bien controversial. Oh, no hable de eso, de los homosexuales. Pero Dios hizo el hombre y la mujer. No creó a Adam y Eve, no Adam y Steve. Ni los ladrones. Hay gente que tiene manos pegajosas que lo gustan llevarse, que no lo pertenece. No importa si te llevaste una pluma, eso es considerado un ladrón. Ni los apariros, ni los borrachos. La gente se gustan gozar los viernes, a las fiestas, a la barra, a emborracharse, a coger un hangover y tener sed, pero no quieren de tomar de Jesús, que es la agua de agua vida. Aleluya. Ni los maldicientes, ni los aferrores heredarán los reinos de los cielos. Es el pecado que nos separa de Dios. Pero hay esperanza. Porque Cristo no vino a condenar el mundo. Él viene a juzgar. Porque Él es el juez supremo, Él es el juez de jueces, Él es el Señor de señores y Dios de dioses. Y estos heredarán algunos, mas lo había sido lavados, iba sido santificados, ya iba sido justificado en el nombre del Señor Jesús, sí, del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Es por Jesús, Él nos lava con su sangre en la cruz
del Calvario. Es solo Dios que puede justificar, no los hombres. El hombre te puede decir, oh no, está bien, tú puedes vivir tu pecado. Ok, es bien popular. Listen, follow your heart. Sigue tu corazón. Pero la Biblia habla que el corazón es engañoso, que el corazón engaña. ¿Quién lo puede saber? Solo Dios. Dios sabe las intenciones del hombre. Aleluya. Dame, caballero. La Biblia habla de una historia de un hombre que se llama Abraham, que él no tuvo un hijo. Él no podía tener un hijo por su esposa Sara, que era estéril. Tenía como ya casi los 100, tenía casi 98. Pero un día Dios se lo demostró que él va a tener un hijo, y que su hijo va a ser como las estrellas en los cielos, que su descendencia saldrá de él, de Abraham. Saldría el Cristo, el que va a salvar el mundo. Y a veces nosotros vemos lo que está pasando ahora, que estamos atrasados con los piles, que estamos pasando problemas con nuestro esposo o nuestra esposa, que muchas dificultades, que yo no sé qué lo que tú estás pasando. Pero Abraham, por fe, fue justificado por su fe. Y tenemos que aprender de Abraham que, aunque no se ve posible, Jesús dice, lo que es imposible para el hombre es posible. Todo es posible para Dios, porque Dios es el Dios de lo imposible. Y Abraham se agarró de esa promesa y lo dijo a Sara, que vamos a tener un hijo. Y después él tuvo el hijo de la promesa. Y entonces, cuando Dios lo mandó en el futuro, que agarrara a su hijo y lo sacrificara por él. Y eso, me imagino que lo dolió el corazón. Y Dios te está mandando hoy que entregue esto, que tú de tu vida, que lo siga, aunque estamos pasando por dificultad, porque Jesús dijo, négate tú mismo, carga tu cruz y sígueme a mí. Y a veces se siente como una inconveniencia seguir a Jesús, pero nuestra seguridad, nuestro futuro no es de este mundo. Nosotros estamos pasando en este mundo. No te enfoques lo que está pasando en esta vida, porque lo que va en el cielo, ese es eterno. Lo que se ve ahora, eso es temporal, pero el cielo es eterno. Bueno, cuando Abraham tomó ese su hijo, cuando Dios lo mandó para que sacrificara ese hijo que se llamaba Isaac, ese niño tenía que llevar esa madera para el holocausto, para sacrificarlo, y tuvo que ir a esa montaña. 3 días lo tomó para ir allá. Y en el Viejo Testamento siempre hicieron ofrendas de sacrificio. Y Isaac preguntó, ¿a dónde está el sacrificio? Y Abraham dijo que Dios va a proveer el cordero. Y cuando llegaron a esa montaña, lo preparó todo y ya lo iba a sacrificar. Pero escuchó una voz, dijo que pare. Y allí fue demostrada la fe. Y así tenemos que ser nosotros. Cuando Dios quiere que tú entregues tu vida, aunque no se vea lógico, Dios va a proveer para usted. Dios lo está mandando que nos arrepentimos, que nos sigamos a Él, porque sus caminos son mejores. Hay un camino que parece bien para el hombre, pero solo llega la muerte. Dios, que sabe el pasado, el que sabe lo que está pasando ahora, y Él sabe lo que va a pasar en el futuro. Deberíamos poner nuestra confianza como igualmente como Abraham, que él tuvo esa fe, aunque no, él no pudo ver el futuro, pero él supo quién Dios, el que estaba sirviendo, el Santo de Israel. Y cuando lo dijo, no lo sacrifica. Apareció un sacrificio. Y esto enseña una historia de Cristo, que Él no permitió que sacrificara el Hijo
de Abraham, Isaac, pero Dios mismo dio su hijo unigénito. Porque la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera Dios amó el mundo que él dio su hijo unigénito, el que creyera en él no será perdido, mas tendrá vida eterna. Y hoy Dios ha proveído, hace 2000 años proveyó el sacrificio, y Jesús es llamado el Cordero de Dios. Él ha proveído el sacrificio mayor, no como el Viejo Testamento, que tenía que matar cordero a través de cordero, búfalo, todo eso, toros, todo eso. La sangre de Cristo, el Cordero de Dios, fue suficiente una vez y para siempre para perdonar tu pecado. Cristo tuvo que subir esa montaña, y igualmente que Isaac tenía que llevar esa madera arriba de esa montaña, así mismo Cristo tuvo que llevar esa cruz a la montaña de Golgotha, en la montaña de Calvary, en la cruz del Calvario. Fue crucificado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios vino en la semejanza de hombre, y Él mismo se sacrificó para ustedes. Y estas son las buenas nuevas de salvación, que el Cordero ya fue proveído para usted. Todo que tiene oído para escuchar, todo que tiene ojo para ver, hay esperanza. Porque Tito 2:13 dice, mirando a la esperanza de la apariencia de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. ¿Qué es tu esperanza? ¿Que te van a dar un aumento en el trabajo? ¿Que tú vas a coger un down payment por un nuevo carro? ¿Que tú vas a coger una nueva casa? Déjame decirte que eso es temporario. Esas casas se van a caer, esos carros se van a arañar. Hay esposos y esposas que no son eternos. No importa cuánto nos amamos a ellos, van a morir un día, y tú también. Por eso tenemos que mirar más adelante. Está bien adelante de Dios. La Biblia dice que Dios es santo, y sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y Él dice, porque yo soy santo, tú tienes que ser santo también. Pero en nuestra naturaleza no nos gusta seguir esta naturaleza de santidad. No podemos. Por eso, cuando Cristo murió en la cruz, no solo fuiste perdonado, Él dice que no te dejaré solo, pero voy a mandar el Consolador del Espíritu Santo. Él lo prometió, Jesús, que yo estaré contigo hasta el fin del mundo, y Él cumplió esa promesa. Él lo cumplió con el Espíritu Santo. Si tú te arrepientes, de verdad te arrepientes, tú te niegas, las cosas que tú amabas antes ya no es lo mismo. Las cosas que Dios odia, tú odias también. Las cosas que Dios ama, tú las amarás también. Y tú solo no lo puedes hacer. Es el Espíritu Santo que pone en tu ser. Cuando tú haces algo malo, oh, ¿por qué hice eso? Señor, perdóname. Y Él te perdonará. Porque la Biblia dice que Él es justo y fiel para perdonarte de tu pecado y lavarte de toda injusticia. Tú solo no puedes hacerlo. Aunque tú lo quieras hacer, no lo puedes. Pon tu confianza en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y cada rodilla se postrará, y todas las rodillas, la gente que ha morido, la gente que está viva, todas rodillas se postrarán. La rodilla de Hitler, de Stalin, de Hugo Chávez, toda esa gente, cuando Cristo viene a juzgar el mundo, esa rodilla se postrará, y cada lengua en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra, toda esa lengua confesarán que Cristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. La Biblia dice, si clamas a Jehová, serás salvo. Si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón
que Cristo es el Señor y que murió, pero Cristo, que Dios lo resucitó de los muertos, será salvo. ¿En qué Cristo tú estás creyendo? Yo no estoy hablando si vas a la iglesia. La iglesia no te puede salvar. Ninguna iglesia, la católica, la protestante, ninguna. ¿A qué Cristo estás siguiendo? Los musulmanes tienen un Jesús, pero ese no puede salvar porque es solo un profeta. ¿Cuál Jesús está confiando? ¿De los testigos de los Jehová? Que antes era que era Miguel el arcángel, pero cuando vino a la tierra se hizo Jesús y no murió en una cruz. ¿En cuál Jesús? ¿De los mormones? ¿Que solo es, que era el hermano de Lucifer? No, el verdadero Cristo es el Hijo de Dios, el que fue, que es Dios, el que era, que es y siempre será el Todopoderoso, que vino para darte la salvación a usted. Si tú me estás escuchando la voz, yo estoy hablando de ti, que tú no estás parado en frente de Dios con condenación, porque no hay condenación lo que está en Cristo, no hay condenación. El hombre se condena porque él ama la tiniebla más que la luz. La gente no quiere venir a Dios porque no quiere soltar el pecado. Él no gusta el pecado, como las trampas que pone la gente para agarrar el mono en la jungla, que tiene una fruta adentro de un cage y mete la mano, pero no lo puede sacar con el puño, y ahí vienen los cazadores. Pero ellos no quieren morir, pero no quieren soltar esa fruta. Y para escapar simplemente tiene que abrir la mano y escapar. Pero si no suelta eso que el mono quiere, será atrapado por el cazador. Y así mismo somos nosotros, que no queremos soltar el pecado, que no queremos soltar haciendo las cosas malas, lo que no lo agrada a Dios. Solo tenemos que soltarlo, aclamar a Dios, porque Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo responderé. Dios no está muy lejos, Él está aquí, Él es omnipresente, Él está a todos lados esperando que te humilles y clama a Él, porque Él es el único que puede salvar. Aleluya. Nosotros tenemos muchos enemigos, me imagino, gente que nos cae mal, pero la Biblia habla que hay un enemigo que se llama el Satán, el que quiere destruir el hombre, porque ya él no se puede arrepentir, su tiempo se está acabando, y de nosotros también. Pero nosotros tenemos una oportunidad para arrepentirnos y estar con nuestro Señor, nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Él te quiere dar una vida mejor. Dice la Biblia que el enemigo viene para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tú tengas vida, pero vida en abundancia. Tal vez no la estás pasando bien aquí, pero Dios no está enfocado aquí en este mundo para la eternidad. Porque lo que pasamos de aquí, de este mundo, cuando morimos, si tenemos el Señor, vamos a estar con Él por la eternidad, pero si no, iremos al lago de fuego. Porque hay mucha gente que no cree en el infierno, pero es una doctrina del diablo. Oh, no te preocupes, tú puedes hacer lo que tú quieras porque no hay infierno. Eso es mentira del diablo. Dice la Biblia que no temas a aquel que puede destruir el cuerpo, pero que puede destruir el cuerpo y el alma y tirar al lago de fuego, al infierno. Ese es el problema de hoy en día, que no temen a Dios. Y no estoy hablando de un temor que tener miedo, es un temor de reverencia. Aleluya. El mayor enemigo no es tu prójimo,
No es tu jefe, no es tu vecino, es el Satán. La Biblia dice, aleluya, déjame buscarlo aquí. Efesios. Que no luchamos con gente. Nosotros tenemos una guerra espiritual. Que hay demonios por todos lados. Y aquí dice, aleluya, Cristo es el Señor. Que no luchamos nosotros. Dame un segundo, aleluya. Ok. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Dama y caballero, nuestra pelea es contra estos malignos de espirituales. A veces queremos buscar de Dios, pero no podemos, hay algo que lo detiene. Hay gente loca. Hace unos meses, en la Martin Luther King, que vi a ese disparate que estaba y dos policías murieron. Eso no es natural. El hombre que mató a toda esa gente dice que mi Dios me mandó a hacer esto. Y no es el Dios vivo. No es el Dios que servimos nosotros. La Biblia dice que es el Dios de este mundo, que se refiere a Satanás. Que la mente de muchos fueron cegados por el Dios de este mundo. La Biblia no dice que los ojos fueron cegados, porque si fueran los ojos no podrían ver. Pero la Biblia dice que fue la mente. Que nosotros podemos ver lo que está pasando. Muchas señales Dios nos ha dado, pero nuestra mente no lo puede agarrar, no lo puede captar. Nosotros peleamos con nuestras malicias espirituales y no lo puedes pelear con tus propias carnes. No es con espada, no es con pistola, es con el Espíritu de Dios. La Biblia dice: esté pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzados los pies con apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe con que podás apagar todos los dardos del fuego del maligno, y toma el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dama y caballero, no peleamos contra nuestro hermano, no es con otro hombre y hombre, es con hombre espiritual, malicias. Por eso es porque no podemos avanzar con Dios, no, por eso no podemos avanzar en nuestro futuro, porque esta malicia espiritual no quiere que crezcas en Dios, no quiere que tú avances. Por eso son la mayoría de estos ataques terroristas, de todo, todo malo que está pasando, es por ellos. Aleluya, solo Cristo salva, y es por él que los clavos que fueron ensartados en Jesús, allí nuestros pecados fueron crucificados también. Es por su sangre, nosotros siendo separados de Dios, nosotros siendo enemigos de Dios, tenemos paz con Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Haciendo enemigo de Dios, ahora somos hijos y hijas de Dios. La Biblia dice: si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Cristo es el Señor, serás salvo. Es solo por el sacrificio y la resurrección de una esperanza del futuro. Aleluya. ¿En quién tú crees? ¿En el Cristo verdadero? Porque Cristo mismo, él habló de un falso Cristo que vendrá. Nosotros lo podemos ver 600 años después. Vino el Cristo del Islam. 2000 años después vino el de Joseph Smith, de los mormones. Nosotros tenemos la revelación de Dios
Nosotros tenemos la palabra de Dios que Él nos dejó para saber la verdad. Y si tú aceptas a Jesús, Él te dará el Consolador y también el Espíritu Santo, es llamado el Espíritu de verdad, y Él morará en ustedes y Él te dará esos discernimientos para saber qué es de Él y qué no es. Cristo vino a representar al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. Así, así. Aleluya.